Hi, everybody. How is everything in your life? Hi, teacher. Jacob, no me responda, solo escúcheme lo que le voy a decir. Okay. No sé si va a estar como oyente, porque de todas maneras la práctica de hoy es bastante escrita, no es tanto oral. Voy No a tratar está. de participar. Voy a tratar de participar. Vaya, ¿y En lo qué que pueda, en lo que tal? pueda. ¿Y qué tal? O sea, ¿se siente mejor? Ah, sí, creo que me han dejado bastante pastillas. ¿Y le han dado incapacidad? Hoy, esta mañana voy a trabajar. Vaya, entonces ya le aviso, no está forzado. Si usted desea participar, lo puede hacer, pero no está forzado. La clase de hoy es bastante como gramatical y de repaso, ¿verdad? Como es practice, pero van a ir a los grupos más que todo a trabajar en los ejercicios. Entonces Vaya, no va voy a a ser haber ahí. mucha práctica de conversación, cosas así, no hay hoy. Okay. Hello, everybody. I hope you are okay. We say today is Friday, right? And our body knows about that. And our body knows it. En español, el cuerpo lo sabe, ok. We say it's Friday y el cuerpo lo sabe, ok. Our body knows it. And tomorrow is Saturday. And you can have a good time with your family or friends. Ok, the thing is, try to enjoy the life, to take it easy. Okay, let's start. It's time. I always wait about 3 or 4 minutes to start. Today, we have the review. We have the practice. We have always during the week, we have 4 topics. Okay, our topics for this week was the use of there is, there are, in affirmative, negative, and in questions. We have some safety instructions. And the final topic was the use of is not allowed to. It's not allowed. Those are the 4 topics that we are going to review today. Okay, let's start with an activity of entertainment, or something like that. Okay, as I told you, our topic for today is review of Unit 2 and practice. What is the objective? Okay, today we finish the unit number 2 and we finish the week number 2 and we finish the section number 2 and the platform. Everything is the number 2 today.
Okay, so the objective is follow directions and instructions. Okay, actually, this is the name of the unit. Okay, the unit's name is directions and instructions. So the whole unit was about follow direction and instruction. That is what we are going to practice today. And to begin, okay, we are going to practice here with this picture, the use of there is and the use of there are. The usual question is there or are there? Okay, what do you see in the picture? Okay, remember that we use there is when we say something exists in singular. We use there are to say that something exists in plural. Okay, first identify the objects to use. Okay, what is? Exacto. Okay, what is? We have four, so you see. Or could help, yes. Okay, I guess that is a T, right? We can no use because use usually you have use in a class. I guess Glass. this is T. So you say a cup of tea. Cup of tea. Cup. Capati, It's a cup. cap, sí, With tea, you say cup of tea. Cup of tea. capati, Cup of tea. capati, Okay, and this, what is this object? dato, Lap of this object? calculator, Calculator. These objects? lower, Flowers. lower. Flowers. This object? Notebook. Not Notebook. And this? attendance. Agenda, maybe. Agenda. And this? Agenda. Pencil. Pencil. Pencil in this, Pen. this, No. mouse, No. Mouse. mouse, mouse. Mouse. Okay, we have many pencils, pencils as you see, and we have these. What do you think are these? Colors. Colors. Okay, now begin. I'm going to mention the object and you tell me there is or there are according to what is if it is singular or if it is plural. We didn't say this. What do you think it is? Tablet, pero no sé cómo se dice. Tablet. Yes, it's tablet. Okay. Okay, I mentioned the object and you tell me there is and you say the object. There are and you say the object. Okay, begin with calculator. There are Are There are what? two. three. Three calculators. There are three calculators. Okay, you say there are the number and the object. Because it's Okay. in plural, you say calculators. Okay, I only say one, but you say there is or there are. Okay, ready. Color. There are There are what? any. Many what? Many colors. Many colors. Okay, there are many colors. Cup of tea. There are four capote. Sí. Cup of tea or capotis? What do This. you say? No, no. Solo lo hice para probarlos, pero en realidad no. Solo se dice cup of tea, pero because las tazas cuenta, pero no el té. Ah, okay. Entonces sería cups of tea Cap. ahí. Okay.
Porque usted cuenta las tazas, pero no el té. Entonces ahí la corrección sería there are four cups of tea. Cups of tea. Cups. O sea, es cup la que va a pluralizar. Ok. Cups. Pencil. There are many pencils. Because many si pencils. no lo pueden contar, digan many. Many, ok. Many pencils. Ajá. Laptop. There are three laptops. Pronounce the Laptops. S, remember, or Z, according to the... Okay. Flower. There are many flowers. Exactly. Mouse. There is one mouse. Yeah, it's possible to say there is a mouse or there is one mouse. Mouse, no, because no, it's no boca, right? It's mouse. Mouse with S. Okay, agenda. There is an agenda. Okay, what do you say? An agenda or agenda? An or a? An? Yes, it's an. So you say again? Repeat again, please. Again. Repite otra vez, okay. Repeat again. Repite otra vez. Repite again. 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 Yeah, there is an agenda. Repeat, please. There is an agenda. There is an agenda. Repeat. There is an agenda. All right. Okay, pen. There is a pen. Notebook. There are many notebooks. Tablet. There is a tablet. Okay. Now I'm going to say, I'm going to ask you the question. And you answer, yes, there is or no, there isn't. Yes, there are or no, there aren't. Okay, listen, my question. Are they 6 cups of coffee? Or tea, sorry. Are there 6 cups of tea? No, there aren't. Exactly, because there are only 4, right? Right. Are there 3 flowers? No, they aren't. No, there aren't. There aren't. Uh-huh. Very good. Are there many pens? No. Yes, there are. No, no. Many, no. many, many. No, there is. No, no. No, there aren't. No, there aren't. Okay, is there a tablet? Is there a tablet? Yes, there is. Okay, there is. Okay, is there a glass of wine? No, okay, I'm gonna change. Is there a glass of water? No, there isn't. Exactly. Are there many notebooks? Yes, there are. Is there an agenda? Yes, there is. Are there 3 computers?
laptops? Yes, there is. yes, there are. There are. Okay, there are. Are there four cups of tea? Yes, there are. Is there a pencil? Only a pencil. No, there isn't. All right. And we finish the review. Okay, guys, in this moment, only 14 students. We are going to begin explaining the grammar of the four topics that we studied. I'm going to explain the four at once. Lo voy a explicar de una sola vez, okay, at once. And then the exercises, there are four exercises for the four topics. And then I am going to make groups according to the attendance. And then you are going to go to the breakout rooms to work on the four exercises. Okay, so because I sent it the PowerPoint presentation in WhatsApp. Okay, remember that I need that in the group always there is one student who has a laptop or a computer to share it. But pay attention. Here, I need that if you don't understand something, you can ask. Okay. Si ustedes todavía no les quedó un punto claro, hoy que lo explique, pueden preguntar. Okay. No pueden, deben preguntar si no está claro. Okay. Okay, the first topic is there is and there are. Okay, the explanation is use there is and there are to state that something exists. We use there is for singular nouns and there are for plural nouns, but not after be to create the negative form. Examples of singulars, example of plurals. Singulars, there is one office in San Salvador. There is one, singular. The negative, there is not a store in the city. Plurals, affirmative. There are three distribution centers in Ilopango. Negative, there are not many places to have a meeting. Okay, this is the grammar using there is and there are. Remember, there is for singulars, there are is for plurals. Negative, there is not for singulars, and there are not for plurals. And here we can have, when we say there is or there are, we can say the number. In this case, you use the number 3, but also you can use in the affirmative, you can use many or a lot of. For example, here I can say, there are 3 distribution centers in Ilopango, but I can say also there are many distribution centers in Ilopango, or I can say there are a lot of distribution centers in Ilopango. Okay, here in the negative, I can use there are not many, I can use many places to have a meeting, but also I can use any. There aren't any places to have a meeting. Okay? Do you understand? Here we have a number or a quantifier. Quantifiers le llamamos a las palabras que denotan un número. Por ejemplo, many
A lot of, any también es un quantifier que quiere decir ninguno en este caso cuando lo estoy diciendo en negativo. Si yo aquí en vez de many uso un any, estoy diciendo que no hay ninguno. Okay, there are not any places to have a meeting, pero si yo estoy usando many es porque estoy diciendo que no hay muchos. There are not many places to have a meeting. Esto no sé si los usos de los quantifiers ya lo vieron, pero aquí no lo toca como tema principal, sino que solo there is and there are, pero por aclaración lo explico. Ok. So, the questions. Either or are there? Look at the words in bolds, in negritas, right? Bolds is negritas. And complete the statement in the box. Look at the examples. Is there a meeting room in your company? Is there a treatment plan in your workplace? So when you are asked a question using there is, you invert the order. First, the verb to be, then there is there, right? And then the noun is singular, of course. Here, another example, you have a word that is not necessarily in singular, but this is a, remember that we have some nouns that we call countable nouns and uncountable nouns. Uncountable nouns son palabras que no son contables, pero también son palabras abstractas. Algunas palabras no son objetos que se puedan ver. Y siempre van a ir aquí en la categoría de usando there is en singular, en oración o is there en pregunta. Ok. Here, the plural. Are there enough representatives? Are there many restrooms in your office? In your work, sorry. So, here you use are there to ask about plural things. You see? Okay. Now that is the explanation about this. And the structure. The structure when we use, sorry. Because I want to move this. The structure when we use there is in positive, there is a table, singular, there are two desks, plural. Okay, there is singular, there are plural. Negative, there isn't, singular, there aren't, plural. Questions, yes, no questions. Is there, singular, are there, plural. Short answers. For example, if the question is there a table? Short answer is, yes, there is. No, there isn't. Are there any desks? Yes, there are. No, there aren't. Okay, this is the explanation. Según yo estuve viendo los ejercicios, o bueno, que ustedes ya hicieron, según yo estuve viendo, como que el ejercicio que hicimos en el libro y todo, vi como que ese tema quedó bastante claro. Pero si hay alguna pregunta, la pueden hacer. ¿Ok? ¿Questions? ¿Questions? ¿Everything clear, guys? Yes. Yes. Okay, let's go to the exercise, but not in this moment. Later. We are. Okay, now the topic number two or number three was right. Yeah, because the number one was the affirmative, the positive and negative with using there is and there are. And questions with there is and there are. That was the number two. Now, the number three was giving safety instructions. Okay, some of the safety instructions that we practiced that you found in the book, on the manual,
are these. Okay, wear a helmet all the time. Walk between the yellow lines. Don't touch any machine. Wear the earplugs all the time. Wear industrial boots. Don't get close to red areas. You can say something because when you use safety instructions, the structure is like imperatives. Okay, remember that the imperatives begin with the verb, and in the negative begin with the word don't. Some of the safety instructions can be affirmative. You can, in order to say that you can do something, and can be negative in order that you don't have to do something. Okay, what is the structure? What is the structure? Okay, even safety instructions, structure. Some can be affirmative, wear a helmet, wear industrial boots, walk next to the door, etc., etc. Can be negative, but in the negative in the way that you don't have to do it. Don't get close to the fire. Don't touch any machine. Okay, so that is the structure, like an imperative. Okay, cuando usted da instrucciones de seguridad, es como que esté dando una instrucción. Recuerde que como son instrucciones, habíamos dicho que las oraciones imperativas era dando instrucciones, si se acuerdan del tema de la semana pasada, ¿verdad? Dando instrucciones, la estructura es como de imperativos. En ese tema sí como que hubo un poco de dudas en la hora de que se usaba, porque ustedes casi siempre me querían poner un sujeto aquí, ¿verdad? No sé si se recuerdan que tenían la tendencia a usarme un sujeto, por ejemplo, yo me decía, you wear a helmet. ¿Verdad? You wear a helmet. No, ¿verdad? Esto no va con sujeto. Directamente se va al verbo o si no se debe de hacer, se tiene que usar don't antes. Can I continue, guys? Is it clear? Yes. Yes, teacher. Okay, and the last topic was... It is not allowed. Okay, when do you use it's not allowed? Use is not allowed to talk about prohibitions that we have in a particular place. Examples. It is not allowed to smoke inside the facilities. It's not allowed to take tools home. It's not allowed to drink alcoholic beverages. It's not allowed to use cell phones. It's not allowed to sleep in working hours. It's not allowed to run in an area in any... Wait a minute, please. I'm going to stop for a moment because there is noise outside my house. Teacher. Yes. Y para decir el prohibido, el que es prohibido platicar o como chambrear, ¿cómo sería? Oh, sorry, había apagado el micrófono. Gossip es chambrear, va. It's not allowed to gossip inside the facility, something like that. Or it's not allowed to gossip in the workplace. O sea, solo el verbo chambrear es... Ah, se lo voy a buscar, pero es el gossip, ¿ok? Wait a minute, pues. Y mire que tiene razón, es el que más usan, va. Sí, es que en la oficina se da mucho eso, de que llaman la atención porque están platicando, dicen de que están chambreando. Ajá. Eso sí es bien común, ¿verdad? Que yo
Y permítame. Lo voy a buscar al revés. Llevar y traer, va. No me lo quiere dar, mire, ve. No me lo quiere dar esta cosa. ¿Qué gossip? Quizás no lo conoce la Real Academia. Pero sí, gossip solo es chambre. Pero el verbo no me lo da como verbo. Vaya, entonces así como me lo da solo con sustantivo, entonces sería tell gossips. Ok, tell gossips. Ok, it's not allowed to tell gossips. Ok, it's clear. Porque gossip no se usa como verbo, sino que solo como sustantivo. Ok, it's not allowed to tell gossip. Tell. Es decir, va, chambres. Chambrear en otras palabras. Okay. Okay. It is not allowed to use cell phone. And, well, I finish, right? En la plataforma, ahí había unas oraciones que les decían que ustedes ordenaran las oraciones y usando el not allowed, ¿verdad? Pero vean ustedes la estructura. Porque en el libro solo lo vimos ir eso, not allowed, ¿verdad? Pero vean la estructura. Es que primero se usa el sujeto, después el verbo to be, luego la frase not allowed, después to, más el verbo y después el complemento. Entonces, teniendo esa estructura así, usted no iba a tener problemas en hacer esos ejercicios de la plataforma. Y no solamente es que es porque este es como un general, ¿verdad? Este es cuando dice it is not allowed, es cuando usted está diciendo reglas, ¿va? Dentro de una compañía. Es como una forma general. No se permite esto y lo otro. No se permite esto y lo otro. Pero también podemos usarlo con personas que decía, ella no es, no se le permite a ella, ¿verdad? Hacer esto. Sería en ese caso, ¿va? She is not allowed to smoke in the workplace. A ella no se le permite, ¿verdad? Esa ya sería más como, no como regla, sino que como algo que ella no puede hacer para dentro del trabajo. O en este caso, they también. They are not allowed to use short dresses. Ok, they are not allowed. Ellos no se les permite. A ella sería en este caso, ¿verdad? No ellos, porque estamos hablando que no se les permite usar vestidos cortos. Y conste que aquí estoy hablando de profesoras. Para nosotros las profesoras nos prohíben usar vestidos cortos. Ok. ¿Es clear the structure of the it's not allowed? Yes. Yes. Ok. Sure. Yes or no. So let's go. How many are there here? 16. Bueno, me salen que tengo que hacer grupo de cuatro. Vamos a ver, ¿verdad? Porque a veces me quedan personas que todavía no han entrado. Ya voy a ir viendo, lo voy a hacer y voy a ir entrando a cada uno porque vamos a tomarnos algo de tiempo, porque como son cuatro ejercicios, es un poco largo. Ok, let's see.
ahorita lo veo. How many are in this group? Hello. Hello, hello. Yes. Teacher, no puede, me soy Verónica Sánchez. ¿Me podría explicar así brevemente qué vamos a hacer ahorita con el y María Jesús está, ¿verdad? Hi, teacher. Yes, I'm here. Y Melissa, ¿verdad? ¿Ustedes estaban en la explicación? Not really. Yesterday I can't connect because you, I feel you I couldn't. Feel really bad. Yes. ¿Y Melissa? Yo, porque al momento de que me iba a conectar desde la laptop perdí la información. Bueno, han venido ustedes aquí a hacer los cuatro ejercicios de los cuatro temas que se vieron durante la semana. Y tienen que tener conexión porque quiero que me los haga. No, como es la cosa, computadora, porque me lo van a hacer en la presentación que yo les envié. Ahí lo van a ir resolviendo. Entonces, sí necesito que una de ustedes tenga laptop sí, o computadora. Si no hay, entonces tendría que cambiar a alguien. Confírmemelo, por favor, si tiene alguna de ustedes computadora. Usted, María Jesús. I'm not teacher, no. Sorry. Elisa, no. Yo sí tengo. Ah, vaya, entonces queda una con computer. Vaya, entonces, ¿está claro lo que van a hacer? Me van a hacer todos los ejercicios que yo les he mandado, los cuatro temas. Juntas. Vaya, cuando vaya. Se ponen grupos porque es para que se ayuden unas a las otras, oigan. Todas tienen que participar. ¿Ok? Bueno, teacher. Ok, teacher. Por eso, pero es que mi hijo me parece una con 14 diapositivas. Por eso. Ah, sí, esa es. Pero la diapositiva número 5 ya comienza. Vaya, son cuatro temas. De los cuatro temas hay ejercicios. Entonces, ustedes los van a hacer todos. Tiene que ser alguien que comparta y allí lo van a hacer en la compu. Porque al final voy a pedir a ciertos grupos que me lo compartan. ¿Quién tiene de aquí compu? ¿Quién se va a encargar de compartir? Lo que Carlos tiene. Yo tengo. Carlitos, vaya, entonces, yes, teacher. ¿Está claro cómo lo van a hacer? Todos los ejercicios entre los, si los he puesto en grupos para que se ayuden, ¿ok? See you. Cualquier cosa, okay. Llámenme para preguntarme. Ok, thank you. Melissa, what happened? Ya Melissa la dejé compartiendo. La teacher, le vamos a preguntar. Ok, ya vine. Hola, le estaba dando instrucciones a otro grupo. Ajá, tell me. Bueno, veníamos oyendo y que es un repaso de todo, pero ¿y ahorita qué vamos a hacer? Ustedes van a trabajar en los ejercicios. Por eso es que necesito que alguien de aquí tenga la computadora para. Usted tiene, ¿verdad, Wilfred? Sí. Vaya, entonces ustedes van a trabajar en base a los ejercicios que les mandé en el WhatsApp de la presentación de hoy. Y lo van a hacer así, compartiendo. Lo van a hacer ahí en la computadora. ¿Ok? Lo van a hacer entre todos. Todos tienen que ayudarse. ¿Ok? Ahorita creo que solo Wilfredo y yo estamos. Sí, pero así está bien, aunque sea dos. Y que vaya. Haya alguien con, ya ellas, me imagino yo que se van a incorporar un poquito más tarde. Sí. Ah, vale. Ya vi las slides, teacher, que tienen para completar los ejercicios. Sí. Ok, entonces sí, ahorita vamos a iniciar. Ok, see you. Thank you. Gracias.
teníamos que hacer eso en... ¿Puede escribir usted sobre la presentación? No, yo de teléfono no puedo, fíjese. Yuli... ¿Y por qué no me lo descargan y cómo se llama? Y me lo ponen aquí en el chat. Lo que pasa es que no puedo abrir WhatsApp web y no puedo, o sea, transferir los archivos del teléfono a la compu. Si me lo ponen aquí en el chat, la abro y les comparto y así. Vaya, tú puedes. Yo necesito que en el grupo haya alguien que tenga laptop. Lo que pasa, teacher, es de que yo sí tengo la compu, pero como es mi compu laboral, tengo restringidas bastantes páginas. Entonces no puedo abrir WhatsApp para descargarlo directamente en la compu. Pero si le envían el link ahí, sí, yo no puedo, fíjese, porque como cuando uno comienza la reunión, no se puede minimizar. Y entonces ya no puedo yo ingresar. Pero tal vez alguien aquí sí. Ajá, por eso les decía a ellas de que si podían descargar la Point y me la comparten aquí por chat. Yo sí la descargo ya directamente y la puedo compartir sin problema. Fíjese que yo no, ya intenté, pero no puedo como estoy del teléfono. Vaya. Ah, pues, deme un momento entonces. No, ya lo hago, teacher. Voy a mandármelo entonces al correo. Sí, porque yo no puedo minimizar. Lo siento. Como ya la mandé en WhatsApp. Ve, está bien, teacher. Ya ahorita. Dame un momento. Si no, voy a mandar a alguien a este grupo que sí tenga. Mario. Hi, Miss Sandra. Y necesito que se incorpore a un grupo, porque no ha entrado. Agrégueme, por favor. Lo voy a volver a poner porque sí ya lo había puesto. Ah, que quizá me falló, que estaba cenando. Permítame. Lo voy a mover a uno y después lo voy a sacar porque no se puede volver a poner en el mismo. Okay. De acuerdo, de acuerdo. Vaya, ya lo puse. Ya puede entrar Mario. Fíjese que creo que está fallando porque primero me conecté de otro dispositivo, pero el inconveniente que tuve es que no me daba sonido. Entonces quizás por eso está dando el inconveniente. Fíjese que cuando es así, creo que es el internet. Le debe estar fallando. Cuando es así, lo voy a volver a hacer lo mismo. Lo voy a volver a sacar de ahí y después lo vuelvo a meter. Espera. Ok. Ya lo puse, Mario.
No, el mismo inconveniente. Quizás me voy a desconectar y voy a volver a entrar. Sí, hágalo. Vale, ahorita lo hago. No, me hice el mismo inconveniente, me da fíjese. Me conecto y me vuelvo a tirar a la sesión principal. Ah, pues es su internet. Sí, esto va a estar fallando. Bueno, por el momento esperemos, vuelvo a intentar otro ratitito porque a veces es mejor. Lo Ah, voy de a dejar acuerdo. ahí, lo voy a dejar ahí. Bueno, gracias, gracias. No problem. Fíjense, teacher, que cuando quiero usar una nueva diapositiva, me jala lo que ya había agregado en la anterior. El texto va. Sí. Sí, es cierto. Se tiene que ir haciendo uno por uno. Déjeme Porque aquí a no ser que haga mejor una como captura de pantalla cuando ya haya hecho el uno va. desarrollo, ajá, uno por uno, solo así podría. Sí, ustedes ingéniensela. Sí, es verdad, si sí, va se pasa el texto. Así voy a hacer entonces. Okay. Era people. People son personas. Va, Dice, ahí no sí hay está muchas claro por, personas en la ajá, calle. por el money está claro que es plural, ¿verdad? Pero Ajá. aquí, que es any. Poder, no sé si ustedes estuvieron bien, creo que estuvieron con el módulo de nosotros anterior, que creo que es como algo incontable, así como el dinero. Pero era como en plural, no me acuerdo si era en plural. Aprovechando que está la teacher por aquí, creo. Sí, Hello, teacher. yes, ask me, please. What is your question? Ay, ay. Tenemos la duda. Sobre el N. Ustedes mejor lo van llenando así, ¿va? Les voy a sugerir eso a las otras compañeras suyas, que me dicen que como si ponen el texto del lapicito, ¿va? Ponen el texto, se les pasa el Sí. texto a la otra, ¿va? Ah, pues sí. En este caso de esta diapositiva está bien porque es un cuadro de texto lo que tiene, se puede escribir perfectamente. No, pero también el otro, fíjense.
¿O Sí. no? En el primero, en este, sí habría Ahí que no. insertar una forma de texto, porque es una Porque imagen. Se hay inserta más. una forma de texto. En este sí está mejor porque es un cuadro de texto, ya solo se escribe. Ajá, esa forma de texto sí no la conozco yo. Es Y es que mejor porque se estuve en puede el grupo editar. anterior y ellas no podían hacerlo. Y yo también no podía ayudarlas. Mire, mire, teacher, Fallé. ¿Cuál era la pregunta? la duda que tenemos es que en esta parte de aquí de forma negativa, there isn't o there aren't, el primero sí estamos claros que es there aren't por el many people, pero todos los demás llevan any, entonces ahí tenemos un poco la duda si todos van a ser plurales o cómo definimos ahí si es plural o singular. Vaya, en la número 3 es plates, ahí está, plural. ¿Verdad? Lo Y define en el el que sigue número después 2 del es any. butter, butter. Acuérdense que Okay. butter es un no contable y los no contables son por naturaleza singulares. Y aquí lo mismo, milk es un no contable, por naturaleza es singular. Coffee también es Igual, no coffee. contable, por naturaleza es no contable, es singular. Ok, Okay. vaya, voy al otro grupo a darles la Thank you, copia. teacher. Hello, Rocío. Hola, teacher, vengo llegando. Estamos trabajando en grupo, la voy a mandar a uno. Mario todavía no ha intentado, a ver si le sale. Bueno. Sí, dice que intenté varias veces y siempre me manda al salón principal. Pero es que creo que me falló que primero me conecté de un dispositivo y luego me cambié al que normalmente me conecto. O la conexión a internet fallando. Sí, ahí sí que en esas cosas sí. Como que están fuera de mis manos, fíjense. Bueno, voy a poner a Rocío en un grupo. Ok. Siempre me regresa al salón principal. Lo puse en otro grupo. Lo puse en otro grupo, por si acaso. Palmore. Hello, Palmore. Hi, teacher. Estamos trabajando en grupo. Lo voy a poner en uno y seguir por lo que están haciendo, por favor. Thank Bye. you. Déjenme ver en cuál lo voy a poner. Yo sé que hay poquitos trabajando. Sería, quiero ver. El número. Uno. Ok, fíjense le vengo aquí a dar copia a este grupo. Fíjense de que en los otros grupos esto lo han hecho por medio de insertar una cuestión de un texto, me dijeron. Pero en el siguiente sería el slide después de lo que se vio del de There Is and There Are. Allí lo que como ustedes lo que van a hacer es como escribir el texto, entonces ahí no hay ningún problema, solo es
Pero este no iba en la cuenta, así que no se preocupen por este. Váyanse directamente al siguiente. Pásenlo para que vean cómo lo van a hacer. Pasen a la siguiente, a la slide donde está el primer ejercicio, porque este no era el primero, ese es el primero. El número 7, ese es el primero. Entonces ellos no están insertando texto, sino que lo están escribiendo. Por ejemplo, usted no va a poner con el lapicito, sino que usted lo va a escribir ahí porque cuando usted está en el slide así, sin presentación, usted puede escribir. Solo bórrele la rayita o algo parecido y le pone la respuesta. Vaya, ahí insértela la respuesta y ahí no va a haber problema. There are. Y así va a ser con todo. Vaya, ya les puse aquí a Valmore para que les ayude. Ya trabajen todos los títulos. Thank you. Thank you. Ok. Emerson. Hello, Emerson. Si quiera, mientras no logre entrar, si quiere apague la cámara, Mario. Emerson. Bienvenido. Welcome Shoot. To the jungle. Welcome. Shoot. 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 Uh-huh. Teacher, what does shoot mean? What does mean shoot? Shout. 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 Gritar. Ah, gritar. It's not alone. To show en la jornada laboral o en el trabajo, no sé. Uh-huh. Podríamos poner en the office. En the meetings. Okay. En reuniones. En las reuniones, sí. Yo a cada momento lo estoy cambiando de grupo, Mario, para ver si logra entrar en uno de esos. Y sí, sigo intentando, pero yo creo que me falló. Es que fíjese que me conecté a otro dispositivo porque ayer dejé el teléfono en oficina. Uh-huh. Entonces hoy traje como un backup para que no me volviera a suceder. E intenté meter el ID de la reunión y la clave, y sí me conectó, pero el teléfono no le funcionaba el audio. Entonces, estando conectado en un teléfono, me conecté en el otro. Ahí creo que fue el error. Porque nunca había tenido este inconveniente. Sí, y lo que usted me menciona. ¿Sí? Sí. Y lo que usted me menciona, que a veces falla el internet o son actualizaciones. Ah, ya sé lo que pasó. Uh-huh. Es que tengo que borrar el caché de un teléfono para que ya no esté registrando lo anterior en este. Bueno, usted haga el intento.
voy a intentar así porque es bien feo estar hacia afuera. Sí, es que como ahorita estamos trabajando en grupos. Le voy a borrar el caché y los datos y voy a volver a ingresar. Yo creo que eso sí no va a funcionar. Ok, me avisa para ponerlo en otro para ver si así logra entrar. Bueno, de acuerdo, mis. Gracias. Victor. Teacher. Yes. Tengo una pregunta. Yes. Con respecto a esta, que es la última que nos falta, vamos a colocar las instrucciones de seguridad en base a cada una de estas. En base a cada situación. Ok. Ok, uh-huh. Está bien. Uh-huh. Esto casi lo hicimos ayer. Pero lo hicimos más así oral que escrito. Hoy lo quiero escrito. Bórrele la rayita y póngale el texto. Vaya. Sí, así hemos hecho en todas. Hello, George. Ajá. Exacto, sí, call sí. Define department. Sí, ajá. También encaja ahí. Encaja. Encaja en la situación, teacher. En la situación. Va sí. Encaja, dije yo. No. Call define department y George, hello, are you there? Okay. Hola, teacher, feliz noche. Hello. Estamos trabajando en grupos. Voy a ver si lo logro colocar en un momento porque ya casi terminan. Vamos, está bien.
I am in a construction. Ajá, estoy en la obra de construcción. Pásate a la, ¿cómo se llama? A la otra imagen. Creo que sería donde close. Ajá, don't get close. Ajá, sí, veamos. O no, llevar casco todo el tiempo. El helmet, creo que es, niñas. Ajá, wear a helmet all the time. Entonces, en eso estábamos. Hello, a ver si Mario. Nos logramos. Hello, miss. Bueno, ya casi terminan y este, no sé si usted pueda trabajar, como no está en computadora, ¿verdad? No, estoy en el teléfono. Sí, porque en computadora es bien fácil llenar los ejercicios. Porque sí, yo se los mandé en WhatsApp. Sí, ahí los estuve revisando. Entonces véalos ahorita y aunque sea contéstelos así, no escrito, porque en teléfono es bien difícil. Bueno, eso es lo que creo yo, ¿verdad? Pero toda la tecnología, no sé. Y acuerdo, vaya pensando en las respuestas. De acuerdo. Ok, George, lo mismo a usted. Yo mandé en WhatsApp la presentación y ahí están los ejercicios. Entonces, ábrala, véalos y vaya viendo si ya los puede ir resolviendo. Bueno, dentro de acuerdo. Dentro de un momento voy a llamar a los grupos y ellos lo van a presentar aquí para que ustedes vean. De acuerdo. Okay. You are group number one. You are group number one, okay? Okay, teacher. You are group number two. Teacher. Yes. One question. Si nos puede explicar este ejercicio rápidamente, por favor, para no quitarle mucho tiempo. aquí lo que usted, esta es la clase de ayer, esto lo vimos ayer. Este, de acuerdo a la situación, ustedes van a dar una instrucción de seguridad.
O sea, cualquiera de estas o alguna original, ¿va? Pero de acuerdo a cada situación, usted va a dar una sugerencia, una instrucción de seguridad. ¿Ya? De estas situaciones que tenemos Sí, acá. usted está, es el grupo número 2, o sea, le toca el ejercicio número 2. Pero le voy a decir que la mayoría ya terminó. Así que no sé si lo van a lograr terminar esto cuando cierre los grupos, pero ustedes son el número 2. Ok, number 2. See you. Sí. What happened? Did you finish? Time is over, teacher. Yes, it's overísimo. But believe me, there is a group that is still in the exercise number 3. Okay, What is the number three, teacher? you are the group number 4. ¿Será que no Okay. lo habremos terminado? Es que no sé por qué. Suena como que no lo hicimos todo, teacher. I don't know, but you are going to present the group, the exercise for the number 4. Pero es, ajá, si en la presentación solo eran 14 diapositivas. Okay, ustedes van a hacer el de It's Not Allowed. Lo hicimos, entonces lo hicimos. Es el último, Wilfredo. Sí, el último. Okay, you are the group number 3. You are the group number 3. Okay, see you. Tenemos todas las diapositivas, Exacto. pero si era el último ejercicio. Ya lo hicimos, es ese de las prohibiciones. Sí, pero aquí como empezamos desde arriba y empezamos a hacerlos todos los que estaban. No, es que, ¿sabes, Silvia? Muy rápido me daba las respuestas, por eso es. Pero lo hicimos. You are very fast. That's the problem. Ah, no, that's the good thing. No, vamos a ver si lo hicimos bien entonces al final, Todo teacher, lo cuando todos terminamos. presentemos. Ajá. Ahorita todos los grupos van a presentar un ejercicio. Ahí ustedes van a ver. Van a Ok. chequear. Ok. Pero si es el último lo hicimos, güey, pero lo que pasa es que va muy rápido. Sí, lo habremos hecho mal, quizá. No, No, no entendimos, no, pero. no, véanlo del lado positivo. Es que ustedes lo entendieron todo y lo entendieron bien. Pero lo hicieron muy Ojalá, rápido. ojalá así sea. No worry. Ya Take están todos, entonces. it Ah, pues sí, quizás sí lo hicimos bien. easy. Take it easy. Be happy. Okay, guys, begin the group number 1 presenting the answers of the exercise number 1. The use of there is and there are, affirmative and negative. Present it, please. Teacher, ¿cuál era el uno? Valmore, María Jesús, Melissa, Verónica. Yes, teacher, pero Meli es la que tiene la compra. Permuta. Okay, vaya que necesito. Ahorita estoy compartiendo. No I sé si. need that you read the sentences. Okay, you have there Ah, is and there lo aren't. tenemos que cambiar. Todo yo. Uno. Okay. Está Valmore, María No, tanto. Jesús y Bueno, Melissa. No sé pues. si está Verónica, Conmigo Lisette. no, con Álvaro y Luis Yes. también te dice Sí. que dame ese celeste y te voy a dar Ah, este. perdón. Vaya, Uy. van a leer 5 cada uno. Ok. Okay, I'm Valmore. first. Ah, ok, begin after one.
Okay. Yo soy la última en terminar entonces. There, number one, there are books on the table. Number two, there are many cars on the street. Number three, there is a picture on the wall. Number four, there is a pencil near the book. Number five, there are many trees in the forest. Number six, there is a cat under the table. Number seven, there are seven apples in the fridge. Number eight, there is a dog in the house. Number nine, there is a monkey on the tree. Number 10, there are many rooms in the in my house. Okay, next. Yo sigo. Remember, this is your exercise. Only this. Okay, okay. Entonces si quieres leerlas tú, Olmo. Okay. Complete this sentence using there isn't or there aren't. There aren't any people on the street. At the strips. There aren't any butter in the fridge. Butter in the fridge. Fridge. There aren't any plates on the table. Plates on the table. There aren't any milk in the bottle. There aren't any coffee in the cup. Vaya, entonces aquí sí ya encontré errores porque no les salió de ninguno de ellos, pero no necesariamente por eso. Vaya, una regla que les voy a decir, vaya, acuérdense que there isn't es solo por singulares. El there aren't es solo por plurales. Y butter, o sea, los nombres no contables, los sustantivos no contables son siempre singulares. Por ejemplo, aquí, butter es siempre milk, singular. There isn't. Milk and coffee. Entonces, todas esas tenían que haber sido con there isn't. Cámbienlo ahorita, por favor. Solo ahí quítenle el aren por el isn't. Any milk. Uh-huh. Lo que hice fue recortar la imagen cuando ya la habíamos respondido. Voy a entrar a la original y ahí voy a editarlo. Ah, bueno. Sí, lo que yo quería es que los demás vieran y chequearan cómo era lo correcto. En la parte número uno de las afirmativas, si no se equivocaron en ninguna. La segunda parte creo que aparece equívoca. La segunda, la cuarta y la quinta, ¿verdad? Sí, porque son sustantivos no contables, esos siempre son singulares. Además que no tienen ni ese, va, pero la regla general es que los no contables siempre son singulares, entonces siempre van a ser con there is or there isn't. Gracias. Bye. Ahora vamos con el segundo grupo entonces. Stop sharing, please. Okay, the group number two, please present the second exercise about questions using is there or are there. Can you read, somebody? The group number Hello. Two, Carlos, Eric, Jacob, Mario, or Edwin. Okay. Can you read the questions? Is okay, there... Entonces... Adelante, Edwin, adelante. Okay. Okay, voy yo entonces. Complete the sentence using is there or there aren't. There are. Here is are there. Yes. Is there or are there? Is there an opera in our city? Are there many girls in your class? Number three, is there a police station near the hospital? Number four, are there
any bananas in the basket? Number five, are there any trees in the park? Okay, estuvo muy bien la respuesta, pero necesito que mejoremos también en el acento. Okay, cuando usted hace una pregunta, tiene que sonar a pregunta. En la pregunta de sí o no, la última palabra es la que se hace la entonación fuerte, para arriba. Entonces se dice, is there an opera in our city? Are there many girls in your class? Is there a police station near the hospital? Are there any bananas in the basket? Are there any trees in the park? Okay. Okay, teacher. Similar, yes. A las preguntas en español, así se hace. Sí, o sea que tiene que sonar a pregunta, ¿verdad? Entonces el énfasis está como que usted está esperando, ¿verdad? Espera una pregunta, entonces dice, is there an opera in our city? Are there many girls in your class? Is there a police station near the hospital? Are there any bananas in the basket? Are there any trees in the park? Oh, wow. Okay. En esa forma, ¿quién quiere intentarlo ahí del grupo? Vamos a ver, Eric, Carlos. Okay, teacher. Ajá, Carlitos, do it. Is there an opera in our city? Are there many girls in your class? Is there a police station near the hospital? Are there any bananas in the basket? Are there any trees in the park? Better. Okay. Thank you very much for your participation. Your questions are good. Stop the sharing, please. And let's go to the group number three to share the exercise number three. Group number three, Jorge, Mónica, Oscar. Teacher, en el 3 estaba yo. Yulisa, sí. Rosita. Ah, okay. Ah, pues sí. Sorry, teacher, que no sabía. Okay. Ahorita voy, pero... Okay, dice, write the safety instruction according to the situation. There is a lot of noise. Where the earplugs? Earplugs. 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 Mm-hmm. Okay, where the earplugs? I am in a construction site. Wear helmet on the time. Wear industrial boots. Here is all the time, right? All the time. Okay. Yeah. Wear a helmet. Mm-hmm. Wear a helmet all the time. All, todo va. All. Okay. A-L-L. 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 And here, the article, wear a helmet. Wear helmet all the time. He wear industrial boots. Vaya, solo una observación aquí en el número uno. Uh-huh. Como esas son instrucciones como generales, ¿va? Entonces, el artículo D es bastante, en este caso. O no me acuerdo yo si estaba en el libro. Bueno, si estaba en el libro, así déjenlo. Pero el D es bastante específico. Si en general no se pone. Pero así déjenlo. Porque tampoco es que esté del todo malo. Solo es como contextual. Si se pone o no. Depende del contexto. Pero así déjenlo. Va. Sigamos con el siguiente. Next. The machines are hot. And don't touch
any machine. Okay, don't. The apostrophe. The apostrophe and the don't. Only that. No, no sé qué se hizo, teacher. Aquí la número 5, es que como usted lo fue moviendo, se le sí, fue. Sí, sí, sí. Es lo que se me había. Don't. Give. Don't. The machine are hot. Ajá, don't touch any machine. Es adelante. La voy a colocar si gusta. Bórrele el Oscar, 12, dígalo el 4. Otro. Bórrele el 2 sí, y el 4 porque ya se le va a ir por otro lado el recuadro. Para que le gane espacio. Ok. Ok, continue. Si gusta que la diga Oscar. Ok, las Oscar, dos. Say the 4 and 5. Chévere. I wake up happy, stay calm, follow instruction from the rash question. Number 5, there is a fire, use any fire extinguisher, stay calm, call the fire department. Okay, good. Finish. Okay. Here is quake, quake, quake. You can say earthquake or you can say quake. Only quake. Okay. Es el mismo significado, solamente quake es porque es de tierra, porque puede ser un quake de agua también. Sí. Movimiento de agua en el mar. Entonces, earthquake es cuando es de tierra y. Ajá. Y sí, quake es cuando es en el mar, pero solo temblor es quake. O terremoto, quake. Ok, stay calm, follow instruction from this rescue team. Ok, good. Stop the sharing, please. There is a fire. Use any fire extinguisher. Stay calm. He called the fire department. Yeah, it's nice. You did it well. Okay, stop the chatting. Okay, let's go to the last group that is, you know, number 4. Okay, Wilfredo, the class is all yours. Thank you, teacher. Thank you. Okay, write sentences using is not allowed and the words in parentheses. Smoke is not allowed to smoke inside the company. Run is not allowed to run in the production department. Eat is not allowed to eat on the desktops of the office. Drink is not allowed to drink any energy beverages. Touch is not allowed to touch the emergency alarms if it's not necessary. Okay, Silvia, could you help me with the next one? Fix. Sleep is not allowed to. It's not allowed to sleep in work hours. It's not. It's not allowed. Okay, shout. Shout is not allowed to shout in the meeting. It's not an insult. Insult.
is not allowed to insult to insult the, insult. Insult to the co-workers. Okay, here is not necessary to put to, only insult the co-workers. Okay. Mm-hmm. Okay. A call is not allowed to call. Allowed to call anybody. Anybody be nickname. By nicknames. Nicknames. Hit is not allowed to hit any employee in the company. Employee. Llega una fuerza de voz en esa 2G. Employee. Mm-hmm. It's not allowed to hit an employee in the company. Okay, good. Excellent. Good job. Stop sharing. And because the class is not over, let's continue, guys. Okay, I'm going to share the manual and I'm going to explain what we are going to do. Because today's practice is your work. I am only supervised. Okay, here we have a reading. If you don't understand, remember that for reading, we have to get some ideas. We have some techniques for reading. In this case, because what you are going to do is answer or complete this, right? Listen to the instructions. Say, read the following article about giving instructions to a staff. Check true or false for the items below. So what you are going to do is read this and say if it is true or false. Okay, the technique is, la técnica para leer, siempre hay técnicas, okay? De acuerdo a lo que se les pide, así ustedes se enfatizan en la lectura. Cuando usted lee y es un ejercicio, no es necesario entender cada palabra. Es necesario entender la idea principal para comenzar. Eso sí, siempre. La idea principal de lo que se lee. Para eso, usted puede leer títulos. ¿Cuál es el título del artículo? Y leer subtítulos. Y así usted va a tener la idea más o menos clara. De ahí puede leer cada párrafo y puede tener una mejor idea. Y luego se enfoca usted en uno por uno. Por ejemplo, va leyendo el número uno y usted dice, according to the article, it is fine to make assumptions. Entonces, busca usted a donde dice esto, make assumptions. Lee el pedazo y el contexto, el antes y después. Y dice si es verdad o no es verdad. Okay, eso es en cuanto a la lectura, es una técnica para no tener que entender cada palabra. Okay, and then we have the exercise 1 and 2. Okay, complete. Okay, guys, I'm going to make again the groups, but this time groups of 3. Let me see.
Jorge, are you there? Yes, teacher. ¿Usted tiene el manual? Fíjese que todavía no. ¿Y usted, Mario? No, Mario. Bueno, entonces se lo voy a compartir aquí y háganme el ejercicio primero de la primera página y luego me avisan para pasarles a la siguiente. Se lo voy a compartir aquí. Okay. O sea, ustedes van a trabajar como que estuvieran en un grupo. Ustedes yes. Dos. Okay, that's it. Les podían tomar captura la pantalla porque dicen que no me deja entrar a los salones compartiendo. Le pueden tomar la captura, por favor. Sí, ya le tomé captura. Vaya, vamos a la siguiente página. Yes. Ready? No, todavía no, permita. Yes, ready, miss. Okay. ¿Quiere apagar la cámara, Mario, mientras está trabajando? De acuerdo. It is important to watch training. Solo una observación, así las respuestas no se le van a mantener en el espacio. No, ustedes no se pueden eso de que como insertan el texto. Okay. Así lo hago y se vuelve a correr. Sí, es que hay una otra técnica de cómo escribir ahí, pero Carlos, bueno, en el grupo de Carlos lo hicieron. Ya voy a ver en los otros, permítanme. No voy a mover a alguien de aquí. Permítanme.
Hello. Siempre hello, hello. En a uno. Me vine no, hasta acá porque quiero que me digan ustedes exactamente a dónde se meten para ponerles el texto. Porque los otros grupos no me lo pueden hacer. Como ahora están trabajando en el PDF, ¿verdad? Sí, entonces, bueno, me imagino, porque cada quien lo descargó. Bueno, en este caso estamos trabajando en el PDF y el Acrobat Reader da dónde firmar y ahí en firma da la opción de texto, al menos a mí así me sale. Ah, o sea, si están en el PDF. Ajá, ahí da la opción de firma. Y ahí tienen que dar ellos. Ajá, entonces ya ahí le da sale una la opción opción de texto. Texto. Ajá. Le voy a decir, tal vez. Ya, ya me voy. Sí. Bueno, no es que vayan a firmar, sino que tienen que tener como esta ¿qué sería? Esta que se regla les de... activa, va. Esa, ajá. Para poder poner texto. Esta barra de herramientas, sí. Ok, ya voy. Veronica, are you here? Es importante seguir el derecho al punto a ser limpio. Ya pudieron. Sí, teacher, es siempre en el PDF que se puede hacerlo. En el PDF me dicen de que, bueno, un grupo así lo hace, activa donde es para firmar, me dijeron. En el PDF da una opción de firmar, pero también da una de texto. Ah, y una del texto. Ah, bye. Vaya. Gracias. Gracias. Okay, see you. María Jesús, Mary, teacher, I'm here. ¿Estás solita, va? Yes. Vaya, la voy a only the horse spirit with me. Okay, I'm going to move you. Okay. La gente se confundirá con las direcciones si usamos muchas palabras, si usamos demasiadas palabras, o sea que si no. Entonces sería verdadero, ¿verdad? Sí, verdadero. Porque a uno le pasa que se equivoca y le dicen giras para acá, te vas para allá, después seguís recto. Ay, como aquí en el artículo dice que
And number three. Three is true. Yes. True. Yes. Sharing. Yes. ¿Quién está compartiendo aquí? Wilfredo. Yo ahorita, teacher. Y Yulisa, usted tenía computadora también, ¿va? Sí. Pero él empezó a compartir. Me la voy a llevar entonces de aquí. Porque hay una pareja que no tenía. No quiere. No, bien, está bien, lléveme para donde usted quiera, teacher. Okay. Pero que no copie. Ah, bueno. Sí, para compartirles. Hello guys, me fui a robar a Yulisa para que les compartiera. Bueno, okay. Aquí está ya. Okay, thank you, Yulisa. Okay. Verónica Serna, are you there? La jala. Solamente eso, sí. Son falsos, tres verdaderas y una falsa. Dos falsos, tres verdaderos. Ah, sí, sí. Mm. Page 28. Sure. 28. Yeah, next page. This one. There is, there are. Yeah. Okay. Now you are experts. Entonces, aquí dice any paper in the printer. Dice que ese formato de PDF es diferente quizás en cada quien, ¿verdad? Porque fíjense que hay otro grupo que ahí les aparece Mate y este es el texto. Uh-huh. Sería aquí. There is. There are. Porque es del personal. Part your company. ¿Qué significa esto? No. Suficiente, creo. Suficiente. Suficiente personal en tu compañía, ajá. Tienes suficiente, compañero. Tres, yes. Cuatro. There many. Are many, many, ajá. Conference room in your workplace. There is. There is. Mm-hmm. By there is. Neither are. Says there are. Bueno, gracias.
There are. Number seven, there are, there is. Classes. Habla de un singular, ¿va? There are, there is. There is good. Buenas clases. Buenas clases. ¿Qué será? There are, there is. Ajá. There is. Me he quedado para ver hasta para a ver el análisis. ¿Es there are contable o no contable? Es, no es contable. There is. When, si no es contable. ¿Cuál es el es sustantivo? ¿Cuál es el sustantivo? Place. There is. There are. There are. Estamos hablando de plazas. Places quiere decir lugares. Lugares, ah. Ah, va, entonces. Vaya, ahí sí hay un error en una, en la número tres. Ah, en la tres, sí. Personal es no contable, es un, lo que le llaman más noun. Cuando es un más noun que envuelve un grupo, es singular. Ahí está, there is. En el caso de people, no lo tomamos como un más noun porque es un plural irregular. Hay gente que dice, bueno, entonces, ¿por qué no people es un más noun? No, esa es excepción porque people es como el plural, pero es irregular. Pero si es un más noun, sí, es siempre singular. Okay, it's good. Continue with the next. Yo creo que se puede utilizar. Se puede hacer entonces. Sí. Teacher. Yes. Can you help us? We have a doubt in that exercise. Bringing is a phrasal verb. In that case. Is not allowed to bring in children. Yes. Oh, it's like a phrasal verb. And then yeah. the sentence is correct. Yeah, it's correct. Okay, thank you, teacher. Next, Edwin. There are. Okay, only one observation, guys. In the number threes, no, there are. Because it's personal, is a mass noun. Mass nouns are uncountable. If it is uncountable, it's always there is. Number three, then. Yeah, sí. Personal is a mass noun. And mass nouns are uncountable. Vaya, ustedes tienen la palabra people y ustedes dicen, bueno, people es un mass noun o no, it's not a mass noun. No, people no es un mass noun. People es el plural de person, ¿verdad? Pero es un plural irregular. Es un plural irregular, no es que sea un más noun. Es personal, así como family. Family, usted diría, ah, pero son varios, pero no. Family es un más noun. Entonces es singular. Singular. Ok, guys, continue. Thank you.
¿Qué tal, Rocío? Ya vea que ya agarró confianza. Ya me está participando. Micrófono, Rocío, micrófono. Rocío. Cuando le entiendo, yo siento que sí, pero hay momentos que no entiendo qué dice. Pero ya cuando logro entenderle, o cuando está mandando las guías, lo que yo hago es que lo veo primero y trato de comprender más o menos de lo que usted va a hablar. Sí, así como yo le recomendé, manda. ¿Va? Así como yo le recomendé ver primero. Y así ya cuando entra a la clase ya se entiende mejor. Ok, ¿sí? No estoy segura si ya todos se salieron. Bueno, voy a pasar la lista para terminar antes, pero hoy sí no hubo tiempo de pasar lista porque siempre los estuve en trabajo. Ok, say present, please. Yo sé que como 12 salieron, pero sí habían entrado. Bueno, veamos. Ok, say present, please. Dios mío. Alexandra. Present, Miss. Alma Rocío. Present, teacher. Ana Silvia. Present, teacher. Valmore. Present. Carlos. Present, teacher. Edwin. Present, teacher. Emerson. Eric. Present, teacher. Jacobo. Yo no sé si Jacobo le gusta que le digan Jacob o Jacobo. Que todos los que se llaman Jacobo les digo Jacob. Pero a él Gómez le gusta que le digan. Ah. Ok, y a los Jorge les digo George. Jorge. Y a los Carlos. A usted le puedo decir George. Ok, Yulisa. Present, teacher. María Elena. María Jesús. Present. A usted le gusta que le digan Mary, ¿verdad? Sí. María Jesús me agrada más. Ah, vaya, entonces, ¿qué le voy a decir? Mario. Present. Marvin no vino hoy. No me acuerdo del oído. Es que sí lo vi, pero no me acuerdo si estuvo en último. Ok. Melissa. Present, teacher. Mónica. Present. Oscar. Present, teacher. Verónica Lisset Serna. Verónica Lisset Sánchez. I'm here. Wilfredo. Present. Vaya, voy a decir quién se me va a quedar conmigo unos 5 minutos porque es casi, no, un poquito más de 5. Eric ya se me quedó, ¿verdad? Yes, teacher. Yulisa ya se me quedó también, va. Es que yo tenía un listado, pero no lo tengo presente ahorita. María Jesús no se me ha quedado. No, teacher, pero si pudiera quedarme la otra semana porque soy un poco resfriada hoy. Yo me ofrezco de voluntario, Miss. ¿Quién es Mario? Eso, compañero. Mario. Yes. Porque de acuerdo a la lista, usted me sigue. Ok, Mario. Vamos a cambiar viernes por lunes. Vaya, Mario, usted es el afortunado. Vaya, los invito a que todos terminen su plataforma hoy en la noche para que todos queden ahí bien tranquilos, felices y disfruten de su fin de semana. Okay, happy. Okay, see you next Monday. Have a nice night. Bye. Thank you. Have a nice week. Thank you. Good night. Ok, les vi bien, Mario. De lo que hoy vimos que se le hizo bien difícil, ¿verdad? Pero no sé si todos los temas le quedaron claros
¿Usted hizo ya la plataforma? Sí, ya la hice, Miss. No tuvo ningún inconveniente. De como fíjese que la plataforma no es que cuestara el ejercicio, sino que la forma de completar a veces no queda muy clara, por eso a algunos no les salían la respuesta. Pero a usted le salieron todas. Sí, y me gustó la dinámica que yo le compartí dos oraciones que estaba teniendo dificultad. Y no me dio la respuesta, pero sí me dio la idea. Por ejemplo, person, ni me acordaba qué tipo era ya en plural. Entonces me fui a investigar y ya la resolví. Y la otra que solo era R. Solo era R, y esa misma me sirvió para las siguientes porque... Solo era la palabra. Yo empiezo correcto. ¿Y usted pero había estudiado inglés antes? ¿Usted ya había estudiado inglés no. antes? No, primera vez. Ah, pues entonces capta rápido. Capta rápido, porque sí. Y ahí, quizás dedicación de mi parte me falta, porque no me puedo quedar solo con las 2 horas que ustedes nos dan. No, si es que para aprender inglés no solamente bastan las clases, el inglés también quiere bastante estudio personal. Quiere... Y un poco más de esfuerzo y dedicación. Ajá, entonces lo que sí le invito, ¿verdad? Porque la primera semana como que me faltó algunas veces, no me acuerdo cuántas. Lo que sí lo invito es hacer un esfuerzo súper, va, para no faltar las últimas. Tanto por su porcentaje, tanto por su comprensión de los temas. Porque no es lo mismo no asistir, ya si ustedes se pierden una clase, la siguiente ya usted ya se siente que no entiende, pero porque se ha perdido el hilo. En inglés es bien importante no perder el hilo, porque ya después sí, usted porque no entiende y usted se frustra. Ayer, por ejemplo, dejé el teléfono en la oficina y no me pude conectar, entonces hoy en mi trabajo escuché toda la conversación, toda la clase. Pero lo que usted dice es cierto, porque, por ejemplo, ahorita que yo empecé a resolver los ejercicios, se practica más a solo estar escuchando. Sí. La clase de hoy me gustó mucho por eso. No estuve al 100%, pero sí fue de bastante práctica y eso ayuda bastante. No, y también la práctica oral. O sea, cuando usted habla, usted, además de que está aprendiendo, pues está creando una habilidad. Porque no es lo mismo solo entender. No es lo mismo, porque usted puede tener todo un inglés en la cabeza, pero no le sale para afuera. Porque hay mucha gente, no sé si usted ha oído, que mucha gente sabe inglés, entiende inglés, pero solo de conocimiento, no de hablar. Entonces, si usted lo habla, usted va haciendo esa habilidad. Y como que va perdiendo el miedo, va en la confianza. Entonces, yo lo invito a que participe más cuando sea de las conversaciones o las así, entrevistas, que a veces yo les puedo poner. Entrevistas no he puesto, fíjense, porque solo las conversaciones, pero entrevistas no puedo, no he hecho, quiero decir, porque he visto un poco dificultad en el grupo en cuanto a algunos que no me asisten de lleno toda la clase y algunos solo me están de oyentes, entonces a veces eso me perjudica un poco, pero sí, yo sé poner bastante entrevistas, o sea, hacer como cuestionarios, o que ustedes los hagan. Y de ahí entra uno a preguntarle al otro, pero no tiene que ser algo fabricado, sino que algo espontáneo. Entonces, ahí es donde usted aprende a hablarlo también. Sí. Vaya, alguna cosa. Sí, le decía, con las pocas palabras que uno conoce, ya puede empezar a hacer preguntas, para ir un poco de entrevista, está buena la dinámica que usted menciona. Sí, vaya, entonces lo invito a que no se me pierda las clases y me participe para que vaya mejorando en todo. Si usted tiene habilidad, ya le vida, no le cuesta. La verdad no le cuesta, solo aventarse a hablarlo, eso es lo que le falta. Así en general, ¿en qué le gustaría que le aconsejara? ¿O que le dijera? Fíjese que quizás con la pronunciación, porque tuvimos un teacher que sí nos ayudó, porque, por ejemplo, en el caso mío, ¿verdad?, que vengo de cero,
me acuerdo que me puso a las vocales A, E, I, O, U, entonces me puso Apple, Iguana, porque a veces uno, como no practica mucho, quizás la parte esa del cerebro de que empezamos a traducir o queremos leer así como está escrito. Entonces quizás la pronunciación de algunas palabras, pero con esos tips así de que ustedes ya los conocen, ¿verdad? Para que no nos confundamos mucho. Yo escucho cuando usted corrige y me gusta cómo le dice, ¿verdad? A los compañeros cómo tienen que decirlo, y voy tomando apunte. Esa parte quizás me gustaría. Es que fíjese de que la parte de la pronunciación casi siempre la hacemos al comienzo de la clase. Y como usted se pierde bastante al comienzo de la clase. Siempre el vocabulario lo vemos al principio y practicamos pronunciación. ¿Ha estado usted al comienzo de las clases, de alguna clase? Es que no, cuando... no. Me voy a conectar estas dos semanas. Pero vea los videos. Ya va a ver, al comienzo de la clase siempre está un listado de palabras que pronunciamos. Vemos tanto el significado como la pronunciación. Entonces yo les digo, vaya, este vocabulario es el que se va a usar en la clase de hoy, para que cuando entremos a la conversación, ya la pronunciación ya está practicada. Ya solo se generaliza en la conversación o alguna otra cosa, ¿va? Pero ahí es donde practicamos la pronunciación. Vea los videos al comienzo, ya va a ver. Siempre hay un listado de vocabulario que es de pronunciar. Ya para finalizar, para practicar un poco los enlaces, por ejemplo, si yo digo, you are not, así para decirlo más corrido, ¿qué me sugiere? You are in love. ¿Cómo no, dice? You ¿Cómo are not. Ajá, sí. You are not. Ah, you aren't. Ajá. Ajá, you aren't. El negativo, yes. En sí, que, o sea, ¿qué quieres saber? ¿Alguna técnica o algo así? Sí, porque por ejemplo, en la última tarea que estábamos haciendo hoy, yo empecé a hacerla, a ordenar las palabras. Uh-huh. Y después puse la pronunciación en el traductor y hacen los enlaces de un solo. Porque nosotros ahorita que estamos aprendiendo, lo vamos haciendo separado. Bueno, sí, es que así está en el libro, fíjese, porque como... yo sigo más que todo el libro, pero en lo que se puede ir uniendo, aunque sea que no esté en el libro. La contracción, ¿verdad? There aren't. No, los enlaces. Por ejemplo, en español yo digo, ¿qué es eso? Digo así, seguidito, ¿qué es eso? No digo, ¿qué es? No, sí, sí, sí. Ya le... Sí, o sea, de cómo juntar las palabras para que se oigan más unidas. Correcto. Fíjese de que sí, yo la verdad que es en varios cursos que doy enseño bastante eso. Con ustedes no lo he hecho porque el tiempo un día no me alcanza para dar tanto detalle. Pero me imagino yo que tal vez la otra semana voy a tratar de hacer eso, ya que usted me lo sugiere. Voy a tratar okay, de, gracias. Aunque yo lo digo en la pronunciación y los pongo que repitan, pero no lo explico. No lo explico. Exacto. Entonces ya me voy a enfatizar en eso. Ok. Ah, de usted acuerdo. Me dijo, gracias. ¿Qué palabras son las que, por ejemplo, cuando usted dice what about, ¿qué me dices tú? Quiere decir, what about, entonces usted lo dice una sola palabra, une la T con la A y ya es una palabra, what about. Hoy le dije Exacto. Una, no sé si usted estuvo, por ejemplo, capuchín. No, le escuché, pero es el capuchín es una taza de té, es cup of tea. Pero juntas, uniendo las palabras, para cap, la P con la O, de la O, se oye como O. Y dice capo chi. Ya capo se chi. Une, ¿verdad? Es lo que usted me está diciendo. Vale, entonces voy a tratar de, como yo lo digo, pero no lo explico. Vaya, usted me va a pronunciar y me va a unir estas dos palabras para que se le oiga así. Así lo voy a explicar. Okay. Como ya siento yo que el grupo ya sé como que se está adaptando un poco a mi metodología, ya pueden comenzar a agregar cosas nuevas. Y está bueno que me lo haya dicho, ya lo voy a agregar yo entonces en la clase, pero no me falle desde el principio. ¿Okay? No, ya no. Okay, so, see you next class. Have a nice night. Okay, gracias.